Hola a todos. Hoy os voy a explicar cómo hacer un delicioso pan rústico con espelta integral, que es perfecto para disfrutar de unas tostadas o para acompañar nuestras comidas o aperitivos. Pues si alguno todavía no conoce esta harina, decirle que también es conocida como escanda, y entre las muchas cualidades nutricionales que tiene, comentaros que es un cereal altamente energético, aunque aporta menos calorías que la harina clásica de trigo. El sabor de la harina nos puede recordar a la nuez, y aunque se digiere mejor que la de trigo, sigue teniendo gluten, aunque en menor cantidad. Por este motivo no lo deben consumir los celíacos. Los ingredientes que vamos a utilizar van a ser 2 huevos batidos, 300 ml de leche, 20 ml de aceite de oliva, 250 gramos de harina de fuerza y otros 250 gramos de harina de espelta integral, 4 gramos de sal, 7 gramos de azúcar morena y un sobre de levadura de panadero. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner en un bol los huevos, los batiremos y después añadiremos la leche y el aceite. A continuación mezclamos las harinas. Si queréis lo podéis hacer directamente con 500 gramos de harina de fuerza o cualquiera panificable. Y si no tenéis de espelta, podéis utilizar otra integral que tengáis. Después sacaremos la cubeta de la panificadora para evitar que caiga parte de los ingredientes sobre la resistencia y ajustaremos las palas. Introducimos primero los líquidos en la cubeta y después la harina. La extenderemos un poco para que quede uniforme y en un extremo pondremos la esquina el azúcar, en la otra esquina la sal y en el medio hacemos un volcán donde pondremos la levadura. Cuando lo hayamos hecho ponemos la cubeta dentro de la panificadora. Y ya solamente nos queda seleccionar nuestro programa, que en nuestro caso va a ser el 1, que corresponde a normal, un peso de 1000 gramos y un tueste máximo. Después pulsamos el botón de inicio y veremos cómo empieza a iniciarse el programa. Antes de que empiece el horneado, es decir, después de que termine de elevar la masa, podremos pulsar el botón de inicio para que se pare el proceso y sacaremos las aspas. Será más fácil si nos ponemos harina en las manos. Después colocamos la masa y volvemos a pulsar el botón de inicio. Por último, cuando termine el proceso y se enfríe un poco, sacaremos el pan sin problemas y lo dejaremos enfriar sobre la rejilla para que no coja humedad. Así que espero que os haya gustado y que os animéis a hacerlo, porque como os he dicho, es perfecto para acompañar nuestras comidas. Y ya sabéis que si tenéis alguna duda para hacer este pan rústico con espelta, me lo podéis decir en los comentarios y os contestaré lo más rápido posible. Y si te ha gustado la receta, espero que te hagas seguidor de mi canal, que me regales algún me gusta y que lo compartas en tus redes sociales. Puedes ver esta receta y muchísimas más en mi web de postresoriginales.com. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.